Welcome, welcome, welcome to Jenny Live. We're live right now, Monday evening, like always. Hope you guys are having an amazing evening. Please join us in our chat for members, and also Facebook will be live uh, in a couple of minutes, so you guys will be able to interact via there. Welcome, and we have some pretty interesting topics for today. So um, let's see what's true, what's not, and uh, we'll take it from there. You guys, give me your opinions. Hope you guys. I hope you guys had a great weekend as well. Let's we'll start the. Week with some great positive vibes. ¿Sounds good? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todos. Estamos en vivo, en directo, ya desde Miami, para todo el mundo. Espero que estén teniendo un día súper positivo. Eh, espero que hayan tenido un fin de semana súper positivo. Y bueno, comenzamos Jenny Live, como siempre, eh, deseándoles lo mejor, buena onda, buena energía, energía positiva más que nada. Y hoy tenemos unos temas bastante interesantes, algunas noticias por ahí que estuvieron recorriendo a través de la red. Eh, vamos a ver cuáles son verdad, cuáles son mentira, por qué y qué creen ustedes. Luego, eh, continuamos como siempre con los temas de la vida como siempre estamos en vivo también en Facebook si quieren interactuar con nosotros en vivo pueden hacerlo mediante la pantalla de la página de arroba Miami TV, o sea facebook.com/miami TV un beso grande bienvenidos a todos y comenzamos con la vueltecita I, know, I remember me acuerdo <laughs> me acuerdo de la vuelta de vez en cuando I remember the little turn every now and then you know um, and then I forget when we leave so sorry <laughs> all right Give me a second here. finally, Miami is back to its normal weather. Uh, I am particularly very happy because we can continue doing our shoots and everything um. Porque era, it was, it was too demasiado frío, era justo demasiado frío para nosotros. Bueno, vamos a, finalmente Miami eh, pues ha vuelto con su clima regular, menos mal. Cerramos los dedos que continúe así. Eh, nuestro invierno nunca, es, nunca ha sido invierno de verdad, ¿no? O sea, de que esperemos de que se mantenga de esa forma. Our winters have never really been real winters, <laughs> so uh, hopefully we can keep it that way. <laughs> so I feel like I'm like in a dark gothic mood today for some reason. I mean, everything's black sorry Hoy estilo ¿Qué opinan? all right so um give me let me see if i can open our facebook page um here because i've noticed last time we were on facebook i couldn't actually get you guys' chat all the way and i couldn't really figure out why so let me see if i can get it on our other Screen. Bueno, estoy tratando de ver, a ver para los que están en Facebook, por lo menos a ver si eh, podemos tener el chat en vivo con ustedes. A veces funciona, a veces no. Eso es como tirar una moneda y a ver qué cae. Así que mientras tanto le damos el tiempo para que ustedes entren a nuestra página web. Eh, ahí los tenemos. Bien. Ok, gacha, gacha, gacha. Alright, so welcome members, welcome members, and welcome everybody else watching. Bienvenidos, entonces. Saludos desde Uruguay. ¿Cómo estamos? Hola Nacho, bienvenidos, Aníbal. Eh, bueno, estaré en Uruguay en febrero, <laughs> así que es más. Posté un comentario en Facebook. Lo que pasa es que yo sé que si lo estamos en vivo, pues es muy difícil justo llegarle a ese grupo de personas tan pequeñito que tenemos en Dakorembó. Pero eh, creo que va a ser a mediados de febrero. Si ustedes son personas que creen en la alergia, vamos a estar haciendo algunas cosas ahí. Eh, mitad, mitad de febrero hasta fines de febrero más o menos así que si quieren colaborar o si quieren participar o si me quieren conocer pues entonces eh, pueden hacerlo ya que estaré ahí un buen tiempito eh, escríbanme a mi mail si quieren para darles los detalles para no ponerlo públicamente a jenny miami tv eh, repito eso es en Tacuarembó Uruguay así que si están por ahí y les gustaría recibir energía positiva pues con mucho gusto para eso estoy <laughs> Alright guys um, welcome saludos desde Quito Ecuador cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. All right, um, so, bueno, tenemos dos noticias. Eh, una que me conmueve muchísimo y la otra pues sí, en realidad me conmueve muchísimo también. Lo que pasa es que hay una de ellas que no es verdad y ustedes me van a decir cuál es y por qué. <laughs> Vamos a empezar por la primera, me van a decir no, eso no puede ser verdad. No sé, eh, yo lo creí, ¿eh? yo lo creí cuando salió. <coughs> Esta noticia ha sido completamente viral eh, por todas las redes sociales, pero ninguna red realmente que, digamos, sea fuerte, así como el Diario de España o, o algún, digamos, un medio de comunicación importante. Entonces, daba un poco a pensar si era verdad o no. Aparentemente, la. Eh, noticia vino desde Brasil. Y nosotros con nuestro eh, medio en España, de Miami TV España, hicimos que averigüen bien y al final, pues, terminaron saliendo con noticias asombrosas. Vamos a leer la noticia. Andorra, extraterrestres, curan a niños con enfermedades terminales. Bien. Dice: en Andorra, España, las entidades extraterrestres están apareciendo en la sala de los hospitales de los niños que se encuentran en fase terminal y que están a punto de morir para ir. Para irrumpir en el hospital y sanarlos completamente, algo fascinante, está la increíble, la increíble relación de 14 médicos de gran prestigio y miembros del personal de Pirineo Hospital de los Niños que han visto extraterrestres de 1.5 metros de altura usando sus poderes a cuatro niños diferentes con enfermedades terminales. Eh, no podía creer lo que veía, dijo una de las enfermeras, eh, Lupi Montoya, que trabajaba durante la noche en la sala de oncología pediátrica durante la primera visita de los extranjeros. <laughs> Yo estaba rellenando informes cuando levanté la vista y vi dos pequeñas criaturas a medida que avanzaban hacia mí por el pasillo. Al principio pensé que eran dos niños, estaban fuera de sus camas. Dice, pero tuve que eh, entrar, traerlos de vuelta a las, a las habitaciones, pero cuando me acerqué vi que no eran humanos. Eran de un color marrón con grandes cabezas y ojos grandes y almendrados. Almendrados. No los vi como algo que está propio de este planeta. Yo tenía un poco de miedo porque era una situación muy extraña, pero al mismo tiempo me sentí como si los ojos tan extraños de aquellos seres estuvieran enviando bondad, inteligencia y amor. La enfermera Montoya dice que las criaturas entraron en la habitación de Juan López, de siete años, porque era la etapa final, que esperaba morir la leucemia en una semana, tenía una semana de vida. Alertó a los guardias de seguridad y le preguntó al doctor Tomás Ruiz, que estaba cuidando de otro paciente. Cuando entramos en la habitación del pequeño Juan, estaba bañado en una luz brillante de oro, dice el doctor Ruiz, los alienígenas estaban de pie junto a su cama, parecía que había un vínculo místico entre ellos y el niño. Uno de los seres tocó suavemente adelante de Juan con su largo dedo eh, y él inmediatamente fue rodeado por un halo de luz. Suena como una, una historia de hadas, ¿no? Cuando los alienígenas eh, abandonaron el hospital, los médicos le hicieron una radiografía y otras pruebas... Pero John estaba completamente libre de cáncer, estaba, estaban soñando. Desde esa noche, eh, cuatro niños: eh, María Muñoz, de nueve años, Anita Pena, de ocho, Héctor Gómez, de nueve, todos diagnosticados en enfermedades terminales. También han sido atendidos por criaturas extraterrestres. Y nada de menos que 14 miembros del personal médico del hospital han visto realizar estas curaciones milagrosas. Hay un patrón en estas visitas: dicen que el doctor Ruiz, ellos siempre se producen alrededor. Eh, alrededor de la una de la mañana, y los extraterrestres siempre vienen en pares y siempre curan con un toque en la frente. El doctor Diego García, famoso metafísico que está investigando avistamientos de extraterrestres hace ya 30 años, dice que la zona a los Pirineos también ha sido conocida por una alta concentración de avistamientos de ovnis. Eh, siempre hemos creído que cuando finalmente los extraterrestres se revelarían en la Tierra será principalmente en un evento que se llevará a cabo en este sector. Tal vez ellos han comenzado a aparecer con este increíble gesto de buena voluntad. Muy bien, um, honestamente, saludos Colombia, cómo estamos. <laughs> Eh, yo cuando leí la noticia, pues me puse súper contenta porque digo, bueno, yo ya sabe nosotros hablamos mucho de los alienígenas y creo muchísimo. Eh, es más, he tenido experiencias propias. <laughs> Entonces, pero nunca, nunca las comento en el programa. Sin embargo, eh, digo, bueno, qué bueno ya que se haga presente, ok, y que hagan un gesto de, de, de positividad. Sin embargo, pedimos a nuestro grupo en España que llame al... El, al hospital, a la ciudad, al pueblo, donde sea que esto fue, y terminaron diciéndonos que no, que ahí no existe ningún lugar eh, de, de cuidado de niños con este tipo de enfermedad, eh, que no existe nadie por esos nombres, etcétera, etcétera. O sea que era simplemente una farsa. Ahora, arrastrando un poco la noticia, aparentemente empezó en Brasil. La, el Internet está lleno de un montón de noticias. Falsas, ¿no? So, sabemos, pero yo creo de que esto en algo está basado. Ustedes fíjense, si realmente existiese algo así, algún fenómeno de esta, de esta magnitud, ¿no? Podríamos decir, eh, donde tantas personas de muy alto prestigio lo hayan visto, no creen de que tarde o temprano pues, los harían callar de todos modos, porque causaría un poco de o esperanza o un poco de caos en, en el pueblo o en la ciudad, o en el mundo entero, en la cantidad de gente que querría ir ahí para sanarse también. Eh, pues yo creo que quizás esto. Algo similar habrá pasado, quizás no exactamente en esos temas, en esas frases. Eh, vamos a seguir investigándolo, por supuesto. Eh, y quién sabe si también pues, los, los han mandado callar. Sin embargo, me, me da mucha curiosidad en algunas personas que simplemente dicen, eso es simplemente imposible que ocurra. Yo les digo, pues si ustedes siguen con la mente y la idea de que nosotros somos los únicos seres vivientes en el, en el universo y en las galaxias. Pues ya, ya no sé qué decirles. <laughs> eh, que existen, existen, 100% existen razas negativas, existen razas positivas. Eh, que hay buenos entre nosotros, absolutamente hay buenos entre nosotros y han llegado la semana pasada. <laughs> Para los que creen en esto les doy las noticias. Eh, si ¿sí hay malos entre nosotros, absolutamente hay malos entre nosotros. Eh, y pues lo peor de todo es que los, los, podríamos decir, los seres negativos lo que hacen, como trabajan 100% con la energía. Eh, y nuestra mente es energía, pues tienen el poder de manipularlos mentalmente para hacer lo que ellos deseen. Eh, no digo eso para causar ningún caos, a ver, no existe ninguna prueba, simplemente son eh, pues, informaciones de personas que conocen mucho del tema y están comunicados, pero bueno, cada uno con su tema y cada uno des, eh, pues, decide creer o no lo que quiera. Sin embargo, a mí me parece muy bonito que si existiese una noticia así, eh, pues que sea real y que, y que pues, un montón de gente se empieza a curar. ¿Qué les parece o les daría miedo y no se, no se aceptarían eh, dar como paciente a un ser alienígena <laughs> eh, hay algo que sí no me, no me lo que a mí me causó una, una pequeña creencia de la noticia fue la descripción hacia los seres. Existe un, una, un, tipo, un, un tipo de especie que está aquí ahora, que son muy altos, muy, muy delgados y con una carita de triángulo, pero es justamente lo que describen en las noticias: que es que es, cuando tú estás en, presen en presencia, se siente amor, paz, es como que sientes que tienes una serenidad perdón, total. Eh, claro que. Es muy difícil creer esto si no han tenido ninguna experiencia, pero eh, yo creo que no, no falta mucho tiempo para que más personas cada vez tengan experiencias de estos tipos y esperemos que buenas y positivas, ¿no? Por supuesto. <laughs> ¿Qué opinan? Saludos, Ecuador, bienvenido. Eh, saludos desde Argentina, Jenny, soy Pablo Pereira. ¿Cuándo venís a Argentina a visitar? Bueno, eh, voy a estar yendo a Uruguay y de seguro de que me voy a tomar una semana en Argentina cuando, eh, de vuelta, y después creo que vamos a Colombia. Por lo tanto, les estamos avisando, estén atentos al Facebook. Yo sé que no, tienen, no pueden estar pegados tampoco al Facebook, pero eh, pues yo siempre posteo donde vamos a estar, cosa de que siempre aparece alguien <laughs> a saludar. Eh, sí, quiero buscar en Argentina algún lugar interesante, así donde se puedan hacer bonitas fotos. Sé que ustedes tienen, así como Uruguay, por supuesto, ¿no? Eh, sitios súper eh, afrodisíacos, podría decir o sea naturaliza muy exótica y muy bonita uh, si venís a uruguay te hago tortas fritas uy hace años que no como tortas fritas me encantaría uh, saludos de colombia bienvenidos Alex cómo estamos Um, welcome members. All right, guys, so voy a ir un poquito en, en inglés. No se pierdan. Mientras tanto, me dan su opinión en qué opinan de los extraterrestres, si creen en los buenos o en los malos, cómo reaccionarían si se enfrentaran a un extraterrestre eh, y cómo y si supieran diferenciar si son buenos o malos. Yo les digo de que es muy notable los buenos de los malos son muy notables. Eh, no solamente por el sentimiento que tienes al frente de ellos, sino también por el estado físico que, que toman cuando están aquí. Um, All right, so welcome, guys. <laughs> okay, so I'm not gonna translate every single word of this news, but uh, I did post it in Twitter this weekend, and I got some of you routed up. So, uh, how many of you actually believe in UFOs, and how many of you believed in the news that I uh, came about and posted in our social media? So, it uh, the story pretty much is that in a town or, or a city in Spain, there was actually um, uh, the, where they. Sorry, where they treat kids with uh, leukemia, with cancer. And there were four patients that were about to, you know, they only had like a week left. And according to 14 very prestigious doctors, they were at 1 a.m., you know, they, they, they had visitors from another planet, very tiny, very short. Uh, they described them as, you know, uh, very lovable, like they would just feel that they, that they didn't want to harm. On contrary, they wanted to help. And they ended up curing just with their fingers. Uh, four of the patients there. Now, I believe this as soon as it came out because you guys know that I believe in you know UFOs. I've had my own experiences. I never really fully talk about them, but it's it's, it's not a matter. I don't like influencing people to believe or not believe. Um, but you know, I believe in this because this is something that can happen and that probably did happen already. It's just that it's so easy to discredit people when they tell you about their UFOs UFO experiences. Um, so we went ahead and we. Um, Told our team of Miami TV in Spain to travel to this town or to this city—I don't know which one it is—and find out, you know, if it was true. So before they were, they were getting ready to do their travels to do the, you know, news report there because nobody really, no news station covers this kind of stuff. Just us. Um, they uh, they called the city, and it turns out that there's no hospital with that name, that there are no people with that name, and that it never happened. Um, it really kind of left me eerie because I'm like, well, okay. The internet does come out with a lot of BS, we do know that, but don't you think that everything does Come about with a story that happens somewhere, somehow with somebody. Uh, yes, everything is maybe exaggerated or um, you know different, you know, written in a different way. So maybe apparently the story originated from Brazil. Now, Brazil, Argentina, and Uruguay are uh, countries that are very, very highly active with UFOs. So for many generations, and um, it doesn't shock me to you know that people in Latin America, you know, Peru even uh, have had a lot of sightings and they very, they believe a lot in, in, in ufos. so um, i want to, you know, how many of you did believe it and how many of you didn't believe it? and why didn't you believe it? because i think that if you're still in the mentality that we are the only human beings in the galaxies, and i see, and i say with an s because there's a lot of them, then, you know, maybe this is a time that you kind of like open your mind a little bit. so there is, <clears throat> funny enough, funny enough, this story came out uh, just as, you know, a, a week after uh, that, a species of UFOs, uh, you know, started visiting here, and in a good species, but totally opposite from the one that they were, um, that they were in Spanish right now um, describing in this story. So they describe them as really, really short, you know, like, kind of like kids and really loving. So this other species that has been described by people that have seen them are the total opposite. They're, to they're super, super thin, super tall and with a face of a triangle, but you feel uh, love and you know, peace around them. Like you know right away which ones are the good ones and which ones are the bad ones. Uh, so my question to you, you know, forget a side if you believe or not believe. It doesn't matter really. Um, what would you do if you ever did Encounter, you know, think about it as like a sci fi movie. If you actually did encounter a UFO, would you run away? Would you stay and <laughs> see what happens? Would you fight because you would just be scared? Um, would you allow them to touch you? Like, do you think that you'd be able to define if they are good or bad? Um, just the thought of that: you actually can define if they're good or bad because the good ones and the bad ones are completely different, and the feeling that you get, the energy that they actually send to you, is completely different. So uh, that you won't have problems with. But would you allow them to cure you, for example? And you know, everything's energy. So I think, and it doesn't mean it's true, but I think that yes. I mean, if they have a super, you know, strong energy that they can definitely cure you, just like that. Uh, how cool would that be, right? If we have like little tiny UFOs curing people especially kids that would just be cool <laughs> run away oh no <laughs> even if they were like cute looking like what if you feel like you want to just like hug them no you, you no dice yo la verdad que saldría corriendo the universe is too big for us to be the only one the only living souls in it I agree. Anything's possible. Me encantan esas noticias. Saludos, Enrique. Sí, yo fanática de estas noticias. Pero, pero bueno, nosotros hicimos nuestra investigación. Resulta de que no era verdad. Sin embargo, yo sigo creyendo de que sí existe algún tipo de realidad en eso. A ver, los países de Latinoamérica. Eh, no sé por qué, pero eh, Uruguay, especialmente Uruguay, es un centro. Eh, Uruguay y el borde de Brasil es un centro muy activo en la actividad paranormal y la actividad de extraterrestres. Eh, es más, hay pueblos en Uruguay, no voy a decir cuáles, donde existen pues extraterrestres, así como dicen de que viven alrededor de nosotros. En pueblos pequeños, donde no existe tanta población, eh, es donde se habitúan donde se habitúan más que en otros, porque pueden podríamos decir como que mezclarse entre la gente sin necesidad de causar mucho caos porque cada uno está en su mundo y, y las personas que conocen mucho de eso dicen de que si tú te sientas en una plaza por ejemplo si te sentás en la plaza de Tacuarembó un día <laughs> Yo lo he hecho. <laughs> y te pones a, a, a mirar a las personas, caminar de un lado para el otro. Siempre, tarde o temprano, vas a terminar viendo a una persona que tiene quizás un bolsito o algo con, en su mano, que tiene un caminar muy extraño, un poquito quizás encurvado, pero que no tiene rumbo. O sea, alguien que nadie conoce, nadie sabe quién es, y va de un lado y a los pocos minutos vas a ver de qué vuelve. O sea, hacer <laughs> así. Eh... <laughs> Esos son, esos son seres representados en, en humanos. Eh, simplemente pues, no significa que te vayan a hacer daño, simplemente están aquí para investigar, podríamos decir, cómo, cómo qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, etc. Pero, pero bueno, eso no es para darle miedo a nadie, simplemente, pues sí, tarde o temprano. Y en el 2018 más que nunca eh, van a haber uf, muchísimos más avistamientos y van a haber muchas más noticias de este estilo ahora, que las empiecen a desacreditar o que empiecen a inventar también, pues... Siempre hay que tener en cuenta de que sí, donde está la verdad también está la mentira. O sea, que hay que tener mucho cuidado en qué creer. Eh, y yo siempre he dicho, pues, tu vida no es más ni menos si crees en este tipo de cosas. Es algo simplemente, podríamos decir, un poco fascinante que te hace pensar en, en el más allá, ¿no? Eh, pero bueno, así que saldrías corriendo. <laughs> says, uh, we're not the only ones in the universe. Um, yes, I, I, I surely hope not, because that would be really sad. I believe there are flying objects I cannot identify. UFOs. Um, gracias, Luis. You know, I feel like every every now every like now there's like more than ever more people because of the cell phones actually catching them on, on camera. And we have like such good quality cameras nowadays that it's like you don't go, you know, you don't, you can't hide it anymore. But um, it's it's quite interesting. And for those that decide to just be blind to the news. Or not to this news. I mean, in general, that you know, to believe in anything else that exists besides you, I feel like that's just, with all due respect, of course. But I personally feel like that's kind of just like an ego speaking that you don't want anybody, um, you don't want anybody to be more powerful than you. You know, you're afraid of something that you cannot control, and that's completely normal because that's exactly how the government feels about it. So <laughs> All right, guys, um, let me one second. I gotta. I got kicked out of the chat of members. Eh, muy bien, entonces yo creo que las personas que no creen, o más bien no aceptan ese tipo de, de temas, yeah we, were fi we, we did fix the sound so thank you for letting us know. <laughs> um, yo creo que el problema en las personas en creer en que existe algo más allá es, es el ego no O sea, es un con todo respeto no para ver para lo que no creen porque siempre digo tu vida no es más ni menos si crees o no crees pero creo de que el ego y, y el miedo de sentir de que existe algo quizás más poderoso que tú y que no puedes controlar, porque imagínate que seres de otros planetas que son muchísimo más avanzados que nosotros, nosotros solo usamos un porcentaje muy pequeño del cerebro, eh, pues pueden desaparecer, aparecer, hacerse ver como algo, eh, ¿no? O sea, pues tienen una energía extrema, por lo tanto, es normal de que las personas se nieguen a creer en esto por, simple, por el simple hecho de sobrevi sobrevivencia. Ahí va. <laughs> ¿Eh? Supervivencia, ahí va. super <laughs> thanks for the calendars you're welcome I see a baby at this moment very pretty <laughs> uh, the question is not whether life exists beyond Earth but whether the life forms are intelligent enough to come to us but not smart enough to stay away Ooh, that was good <laughs> um, I think our earth in general has a lot of resources for you know beings from another from other planets and the gov governments have done enough to actually call attention to us, so I think that we've always not only been maybe under watch, but this is just my belief, by the way, it doesn't mean it's right or wrong, um, you know. But I think that we've always kind of been under watch, and uh, that now th that there is maybe maybe we called a little bit too hard, <laughs> you know, like they say, the government put out uh, you know different languages and ideas about us and given up all the information about us because they want them to visit. But there's, the thing is that there's so many species, like you, you can imagine, just imagine how big the galaxy. Is or the galaxies are. Uh, I mean, there, there might even be another world just like this one, you know? So, in, in fact, there probably is. So, um, I think that some of them are, it's, it's not that. Are they smart enough to stay away? Because if you really think about it, we're nothing. Like, we're, I mean, we're something, but we're nothing compared to the advanced technology and the advanced use of energy and, and point of view in life than uh, other species that don't live here, uh, f at least from certain planets. But um, I don't think it matters for them, like are they smart enough to stay away? Well, no, they're smart enough because they know they can, they can deal with us, you know, just like that. Uh, the bad ones, of course, and the good ones, I think if anything, they'll, you know, sooner or later um, try to help out. Try to get us maybe to the other side or, you know, to get more technology or to grow as human beings. The thing is, are people of Earth, <laughs> sounds funny, ready for that kind of encounter? Like if, uh, UFOs showed up here tomorrow, or let's say in March, if they showed up, you know, and they started showing up in different places, uh, are you able to distinguish the good ones from the bad ones? And are you able to allow the good ones to help you? You know, like would you accept a species of UFOs coming to Earth and teaching you things? Or would you just deny it because you hate them? <laughs> um, I think that's a real question. ¿Crees que la gente va a salir y empezar a dispararlos, incluso si están tratando de ayudarnos? Porque algunas personas lo harían, creo. Ahora, eh, aquí está la otra, la otra pregunta. ¿Qué opinan en el tema? ¿Creen de que realmente estamos preparados? ¿Que el ser humano está preparado? Tengo algo en el ojo, perdón. ¿Que el ser humano está realmente preparado para tener acercamientos con extraterrestres de forma masiva? O sea, si yo les digo de que a mediados de este año van a haber... ¿Cómo se llamaría? Encounters. ¿Eh? No, no digamos esa palabra por las dudas. Eh, van a haber avistamientos en, en altas, en grandes cantidades en el mundo. Eh, pero existen buenos y malos. ¿Ustedes sabrían o aceptarían la ayuda de los buenos? O sea, vamos a decir de que viene una especie eh, e intenta ayudarlos de malos, de que están intentando quizás tomar el mundo o invadir o eh, tomar eh, ciertas pues, propiedades que tiene la tierra, etcétera, eh, o simplemente pues, querrían matarlos a todos, porque ahí está el tema, ¿no? o sea, el saber diferenciar. Y yo creo que no sé si todavía estamos preparados. La mayoría de personas no creo que estén preparadas para ni siquiera aceptar ayuda de uno bueno. Si viene una especie extraterrestre a ayudarnos para la tecnología, para las enseñanzas, fíjense de que iría, destruiría completamente las religiones. ¿Están preparados para perder su religión? Creen de que necesitan ese shock factor, ¿no? Por supuesto, pero están preparados para dejar a un lado y creer en algo mucho más grande. O sea, no significa que no exista el ser superior que ustedes llaman, lo que sea, en la religión que crean, simplemente de que van a, van a tener que empezar a tener una mente mucho más abierta, porque no es solo lo que se les enseñó en esa Biblia o en ese libro, sino que es mucho más grande. ¿Estarían preparados para realmente, pues, aprender de seres más avanzados que nosotros? o se negarían a hacerlo y simplemente querrían, pues, matarlos. Así que la pregunta es, ¿es verdad? Vivo en Uruguay, Playa Pascual, y acá hay cada, marci cada marciano tremendo. <laughs> ok, <ríe> eh, no, no, me río porque no sé si me estás cargando o si lo decís en serio. Entonces no, no sé cómo responderte a eso. Pero bueno, de seguro que sí hay gente extraña en general, ¿no? <laughs> Eh, ¿Cómo estás, princesa? Saludos de Uruguay, Montevideo. Saludos, Fabián. Bienvenido. Yo vivo en Uruguay y nunca he visto eso. Bueno, muy bien. Esperamos que nunca lo veas. Eh, ¿En qué parte de Uruguay vives, por, por, por casualidad? Hola, ¿cómo estás, guapa? Eh, un placer verte. Saludos desde Costa Rica. Bienvenido a Costa Rica. Wave if he was pointing a ray gun at me. Otherwise, I'd invite him in for a beer. It's foolish for humans to believe we are the only intelligent life in the universe. But some stories are just stories. Yeah, this, this, sounded, this, this definitely sounded like too much of a story tale, Honestly, now you know that I do believe in aliens, but this story it's hard to believe due to the non-record of such person being admitted to that hospital exists. Exactly. So th that's kind of why we um, we researched it, because a lot of people are believing it, and it's like, well, you don't have to believe this particular story, but things like these actually do exist. There are people that have been abducted, there are people that have been, you know, have had one-on-one -on -one experiences, and have even been healed. Um, it's just that they're just pointed out as crazy people, unfortunately, but for me i think that it's just uh, if you have any experience you know just keep it to yourself or share it with those that believe or just if you're gonna speak about it you shouldn't care what other people think i mean what's true to you it's what's true to you just like every, everybody else and what we decide to believe Dicen, tú sabes de que yo sí creo en los extraterrestres, pero esa historia es difícil creerlo ya que no existe récord de esto, ya que nos estás contando de que no, no existe récord ni del hospital. Esta esto simplemente era una historia. <laughs> Sin embargo, bueno, lo menciono porque mucha gente sí cree, creyó en, la, en el tema. Eh, yo creo de que... Cosas así sí han pasado. Lo que pasa es que cuando sale alguien a la luz diciendo de que ha tenido una experiencia alienígena y lo abducieron o los, o los curaron, etc., pues obviamente todo el mundo sale a apuntar y decir: Estás loco. Eh, pero. Yo creo que, mira, si tienes una experiencia, o manténtela para ti misma, o ti mismo, o compártela con personas eh, alrededor que confías, pero si la compartes al público, pues no debería importarte, importarte qué es lo que dicen los demás, porque tarde o temprano, pues todos tenemos una verdad, ¿no? O sea, eh, lo que es verdad para ti no significa que sea verdad para mí, y pues yo puede que... Puede que los dos estemos equivocados, es más, porque no existe un libro a la vida donde te diga, existen tantas galaxias, existen tantos extraterrestres, existen... Entonces, este tipo de temas son, son tan extensos que simplemente uno tiene que respetar las ideas y las creencias de cada uno, ¿no? So, if you believe in UFOs, do you believe in God? Um, I believe in a supreme energy, like, uh, I call it like mother energy, so I believe that there is... Um, a main energy that manages, not manages, but I guess creates or manages everything. So call it God, call it whatever you want. Um, that doesn't mean it's true, you know, but that's what I believe in. Um, I know I saw you that I want to marry you beautiful. <laughs> you speak Spanish, thanks. Dice, si crees en ¿crees en Dios? Si existimos, dice José. Como que hizo el otro día alguien, dice... Hola, Marciano, no, no me sale, no puedo separar los dedos. <laughs> eh, sí, pues yo en particular yo creo de que existe una energía, nosotros le llamamos la energía madre, que es una energía que maneja, podríamos decir, o, o crea, ¿no? Eh, pues todo, o sea, es algo mayor que todos nosotros. ¿eh? Un todopoderoso, podríamos decirle. Llámele Dios, llámele lo que quieran. Pero yo creo que todos creemos en lo mismo. Lo que pasa es que todos tenemos diferentes. guys so just like some things on Star trek have become reality who knows things on m i b may become, may come to pass men in black. <laughs> I Dice quién sabe. Dice algunas cosas que han pasado en Star Trek han vuelto, se han vuelto realidad. Quién sabe si ahora estaremos viendo algo como eh, los hombres de negro que empieza a ser realidad en el mundo. <laughs> a mí me gustó mucho esa película, ¿eh? así que bueno, eh, bueno, no, yo sí he visto una esfera flotando al querer tomar. Tomarle la foto. Simplemente no se ve con la cámara. Saludos desde México. Saludos, México. Bueno, sí, México es un lugar, pues, súper clave. Hay, hay un lugar en particular que me contaron el otro día, no me acuerdo el nombre, que es como una, un, un pueblo antiguo donde, que mantienen las culturas de antes y todo, que dicen de que ahí, pues, se ven muchos avistamientos y, y bajan, pues, seres. Eh, es súper interesante. Yo, yo quiero ir a México a, a esos lugares. <laughs> No pueden poner una traducción en español abajo. Hay muchos que no entendemos inglés. Eh, hola, Pablo. Bienvenido. Gracias. Eh, bueno, cuando hablo en inglés estoy simplemente traduciendo, o sea que en realidad no hay nada que te estés perdiendo. Y siempre intento hacer un poquito más de español porque sabemos de que hay más latinos. Eh, pero sí, imagínate que estamos en vivo. Entonces, como estamos en vivo, pues es muy difícil hacer una traducción en el momento. Hi guys. Pero gracias. Um, I've seen a sphere floating, you know, and I tried to take a picture of it and it simply just wouldn't show up. Greetings from Mexico. Oh, I know Mexico uh, definitely has, uh, you know, a lot of sightings. I mean, um, I don't know what it is about certain places in the world where there's, people are more, you know, believe more because they've seen more than others. Like Arizona, for example, <laughs> it's a place in the United States. Um, you know, Peru, Mexico, it, Brazil. I mean, I, I don't know exactly what it is and why, but, i don't know interesting all i'm saying is if you see a, a ufo just hide <laughs> because there is something that uh, ufo expertise do say that there's a specific you know how they show in movies and even in nasa they, they've i think they've talked about this what that you always see people wear. Specific like outfits when they get close to uh, a ship, so there is a radioactivity that comes out of the ships, and there is a specific energy. And if they wanted to, it could harm you. So if you do see a UFO, and I'm not kidding about this by the way, don't stay to take the picture. You might be lucky; nothing, hopefully, nothing happens. Nothing has happened so far, um, but you don't want to risk, you know, anything. So just maybe like stay away and you know look at it from the corner <laughs> of something, um, especially this year. Uh, just Quitar en mind. <laughs> eh, algo que sí les voy a decir que bueno eso o lo toman o lo dejan, no me importa. Eh, si ven un eh, plato volador en este año especialmente empezando eh, pues el marzo vamos a poner más o menos, no se queden a sacarle fotos porque vieron como en las películas y también como la NASA explican de que no hay forma de acercarse a este tipo de plato voladores porque tienen una una irradiación muy fuerte, irradiación perdón muy fuerte que largan. Eh, bueno. Estos platos voladores sí tienen una energía muy fuerte que si ustedes se quedan o hay una multitud de gente que se quedan y ellos se les da la gana por simplemente pues, mandar una onda energética, les puede afectar muchísimo. Eh, entonces, pues con que estén lejos de la vista está bien. Ahora, si quieren hacer así, viste, por la ventanita no pasa nada. Pero no se queden justo abajo, viste, ¡ay qué bonito! Y no salgan corriendo. simplemente, pues, apártense <laughs> um, y y si <laughs> now, if being face to face with an alien, whether a person would be afraid of them would depend how they look. really weird, scary looking, smell horrible. <laughs> could you imagine if they smelled? or just plain looking like the photos that we constantly see of them would have a lot to do with this. i would go with them only if there was an understanding between us that it would only, that was only maybe for a week or so. <laughs> <laughs> And that's only because I still have family to take care of. You're so cute. <laughs> A ver, eh, David dice, <coughs> dice, yo creo de que si estaría frente a frente a un extraterrestre, eh, así, si le tuvieran miedo o no al ser, yo creo que depende mucho a cómo es la apariencia del ser. Eh, es realmente extraño si, si se ve que te da miedo, si huele horrible, Qué buena pregunta. ¿A quién? ¿Será que los extraterrestres huelen? Sí huelen horrible, dice. O si simplemente se ven como en las fotos que ya estamos medio acostumbrados de ver en las películas. Eh, tendría mucho que ver con eso en si siento miedo o no. Y si voy con ellos o no, pues tendría mucho que ver eh, porque primero tendrían que decirme si tengo, si me pueden llevar por una semana o no. Yo creo que si I think if they look like Peter, then we, we would all, um, you know, be willing to go with them. <laughs> That's funny. It's more likely because in cities like New York City, you wouldn't see anything because of the amount of lights that brighten up the sky. I remember that when living there, I rarely saw stars. That's true. Dicen, es, es muy raro, dice, que en las ciudades, por ejemplo, como Nueva York, no verías nada porque hay tantas luces de los edificios que yo cuando vivía ahí ni siquiera llegaba a ver las estrellas. Bueno, por eso las, los, los mejores avistamientos que, que pueden existir eh, son en campos. Eh, si ustedes tienen un campo o tienen un campo donde visitar y un día se deciden... Salir a acampar en ese campo. Eh, es más, si están en Uruguay y algún día quieren hacerlo en mi campo, no pasa nada. <laughs> Pero digo de que van a salir un poquito <laughs> corriendo. Eh, hay, hay personas que lo han hecho y se han, pues, se han puesto simplemente a quedar afuera a mirar. Y si te pones realmente a mirar, pues no solo empiezas a escuchar ruidos, sino que empiezas a ver luces. No en el, no en el cielo, sino que en, la, en, en el campo en sí. Eh, y se escuchan como herramientas, como si personas estuvieran trabajando. Eh, y también, bueno, sombras y qué sé yo, pero eso también pueden ser entes. Eh, bueno, a ver, existen lugares que son más, podríamos decir, densos en ese tema. Y es más, existen sitios en particular que son como propicios para que es, cierto tipo de ser eh, bajen y hagan lo que tengan que hacer, no lo sé. Pero, pero bueno. El campo mío en Uruguay es uno de ellos. <laughs> es muy interesante. <laughs> eh, yo creo que esta vez que, que viajo a Uruguay me voy a llevar un montón de cámaras infrarrojas y las voy a dejar plantadas en la noche <laughs> y las transmito en vivo por Facebook <laughs> y ustedes luego a ver si duermen o no. Um, no da, da, da. There's Planet X, which is said to have oxygen. Oh, is that how it's called? X? Interesting. You mentioned that... Um, oh, OK. Uh, species that have evolved at the point of intergalaxy travel would be so advanced that it may be like earth humans trying to communicate with apes. <laughs> that's actually what it is. okay, so the thing about ufos is that i remember, i mean, their energy is uh, high, very high. so you are able to communicate with them, but not specifically in a language. you're able to communicate with them through mind telepathy. Uh, everybody that's ever had an experience with, uh, you know, ufos says this, and it actually makes complete sense because, um, i mean you don't expect them to learn english do you <laughs> i don't think we're that important to them especially you know united states is so tiny compared to so many galaxies but uh, it makes sense i mean if you um, there's people you know in this earth that have the you know telepathic powers where you could just stand in front of somebody and if you really concentrate and you can only do this if you actually have a specific amount of energy that you developed and uh, you practice meditation a lot you're able to do this so humans even humans have the ability to have so many powers which really aren't powers it's just the increment you know the increment use of our energy per se and you know putting it to work you know we have perception already you know the uh, as simple as the mother and kid perception, where you know that something's going on wrong or that something isn't right, that is a perception. You know, that's an, that's an instinct. Our instincts have to do with your energy. So imagine, like, the more you practice these kind of things, you can develop uh, a lot of different things that you would never imagine you could have before. So, um, so yeah. <laughs> and dice las especies. Las especies, la verdad que eh, si están tan avanzadas eh, en una galaxia y vienen hacia acá tan avanzados, sería como los humanos intentar comunicarse con los monos. Es verdad. En este caso, nosotros somos los monos, ¿no? Eh, honestamente, sí, sabes que es real. Y ahora, no es que ciertos lugares del mundo sean más importantes que otros como para que aprendan nuestro lenguaje. Por lo tanto, imagínate que eh, todas las personas que han tenido experiencias con extraterrestres te cuentan de que existe una telepatía, que no saben por qué, pero por alguna razón u otra los escuchan en su mente. Y es tal cual, es así. Pero si te pones a pensar, tiene mucha lógica. Porque. Nuestra mente es energía, utilizamos un porcentaje muy pequeño de ella. ¿Cuánto es que utilizamos? ¿El 20? ¿El 18% o algo así? Eh... Hay una película que salió hace como dos años, se llama Lucy, que tiene, te explica exactamente cómo trabaja el cerebro y la mente y cómo, ¿dónde llegaríamos a estar realmente si llegáramos a utilizar 100% de nuestro cerebro? Seríamos casi como los seres de otro planeta, podríamos teletransportarnos, podríamos desmaterializarnos, podríamos tener telepatía, pues simplemente lo puedes tener ya al 20, 21, 22% de... de, de, de utilización de tu mente porque porque la telepatía en sí es solamente una es una podríamos decir como una radio una radiofrecuencia que se envía que tú la puedes tomar en cualquier lado hay muchas personas eh, me sumo al grupo que yo puedo meditar medito por horas y me comunico con personas que viven en la India por ejemplo eh, y luego el día siguiente pues me escribo por email con las mismas personas donde me reconfirman lo que me acaban de decir en la meditación por lo tanto la telepatía es posible eh, y no, pues no tiene eh, no tiene, pues no, no me cae como shock de que estos seres utilicen la telepatía porque si tienen el avance tecnológico el avance perdón energético desarrollado tan grande pues eh, sí utilizarían nuestra única comunicación que es de energía a energía eh, mandándonos pues las frases y que uno mismo la escucha en la cabeza pero, pero bueno, hay, hay personas que simplemente se niegan a creer esto por miedo, ¿no? Repito. Eh, sin embargo, no te preocupes por aprender un lenguaje alienígena que no te va a hacer falta. Lo que sí deberías preocuparte, quizás en general, no por esto es pues subir tu vibración energética, ¿no? O sea, eh, nosotros hacemos siempre todos los domingos seminarios de energía positiva a las 6. Duran 15 minutos, no duran nada, y eso les ayuda muchísimo a subir la, la, la vibración energética. Así que se los recomiendo. All right, guys. Um, the fear they push results in too much hate. Yeah, I, yeah, that's true. I think... Um, Well, I mean, you have a percentage of people that I think would take it in a different way, but then you have those that love to fight. You know, the ones that get their army together and go out and just shoot <laughs> because they want to, you know, kind of like uh, conserve their species. So when anything is out of the ordinary, they, they would just be so ignorant to come out and shoot. Um, and i think that's like the worst thing you could ever do right because i mean these they could just evaporate you like that <laughs> i mean they're like the when you can manage energy it's like i was just mentioning in spanish uh, you know the movie lucy i mean they explain how per, the percentage of the mind that we use imagine if we got to use 100% i'm not saying everything in that movie is true but i'm saying that um, if we actually were to use our 100 percent of our minds, then we would be as advanced as they would, as they are. You know We would be able to dismaterialize ourselves, we'd be able to teletransport ourselves. Tele telepath, uh, telepathic communication is, you could do that just by meditating long hours. Um, you know, so there's so many things that you can do. It's just, do you have the time to do it, and do you care to do it? <laughs> you know? So it's, it's kind of like another world, I guess, call it the mystic world. I don't think we can handle it. That's what I'm afraid of, <laughs> my friend Jose. Y Jose dice, yo creo que los humanos no lo podrían eh, soportar. Y es, ese, es el, ese es el problema, ¿no? Ese es, ese es el miedo, si, si pasase. No, si apenas podemos tonel, tolera, tolerarnos a nosotros. <laughs> apenas, apenas estamos sobreviviendo con nosotros mismos, imagínate que venga otra especie. So, uh, that's funny. Somebody says, you know what, I believe, Jenny, I'm ready. I'm with you," <laughs> says. We can barely handle ourselves. Could you imagine if another species came down? <laughs> el problema de ser humanos es que quiere ser el todo poderoso y no tenerle miedo a nada. Eh, y específicamente algunos gobiernos. Earth humans haven't traveled beyond the moon. We're babies in space travel. Lo que pasó con el descubrimiento de América y nosotros somos los nativos. <laughs> ¿Cómo que no? Claro que somos los nativos. ¿No ves que el nuestro es grandísimo? So imagine like the discoverer of America, we're the natives here, haha. <laughs> um, I know, right? That, that's funny. But our egos are so big that we have to believe this, right? Isn't that right? David, I've seen ghosts, startling but not scary. Have not seen an alien yet, but it all depends what type of vibe I get from them jenny i have a question for the members what would be scarier face to face with an alien or face to face to a ghost huh okay so oh, this is really good <laughs> um, this is where my expertise come in okay um, it really depends because it depends on how strong the energy of the Species is so. If you were to have uh, like a demon in front of you, or you would have an entity, you know, like a poltergeist, for example, uh, and their energy was really strong, but it's never going to compare to the negative energy of a negative species or a negative being from another planet. So um, the vibe that you're going to get and the danger that you're going to put yourself in if you encounter somebody, something, some it from another planet that's negative, uh, is something that you should be a lot more afraid of than a ghost, because a ghost. Um, for a ghost to actually have an impact on you and hurt you, yeah, they can push you, they can scratch you, they can whisper in your ear. But for that to actually happen, you would have to be in a place that's extremely negative. so that means that you would be putting yourself on purpose there. like some people do when they go out ghost hunting. Um, but uh, very, like, they won't be able to like, kill you. You know like, uh, a ghost can't kill you, but unless you live in a house that it's completely negative and it can little by little just get you sick. Um, again, again, there's so many like bifurcations to that to that answer. There's so many other things, but um, that's interesting. Maybe we should talk about paranormal uh, in the next show. Dice, Jenny, tengo una pregunta para ti. Dice, ¿qué sería más miedoso estar cara a cara con un alien o cara a cara con un fantasma? Um, <laughs> se calló Peter. <laughs> Mira, todo depende de la fuerza energética del de fantasma y todo depende de la fuerza energética del ser. Sin embargo, no existe no existe una fuerza energética tan fuerte en un, en un ente, o sea, en un fantasma, vamos a llamarle, eh, que pueda sobrepasar la energía que pueda tener un ser de un lugar que es totalmente negativo, o sea, que ya son negativos. Entonces, yo que tú le temería mucho más a un ser extraterrestre negativo, porque ellos sí te pueden, pues. Si quieren que ya no existas, pues no existes. Eh, pero el fantasma no, o sea, la entidad o el demonio, o como le quieras llamar, a ver, porque existen mucho, muy diferentes nombres y, muy, y también, de, eh, depende de lo que creas, y, pero en general todo es energía, o sea, depende de la frecuencia y la potencia energética negativa que tenga el ser. Eh, es muy difícil que un, un, una entidad, digamos, un fantasma negativo te puede hacer daño, eh, la única forma que te pueden, te pueden arañar, te pueden hablar en el oído, te pueden eh, hacer tener pesadillas porque tu mente es energía, ellos son energía, hacer transpirar en la noche, te pueden... Eh, <coughs> Si es muy fuerte, quizás causar algún dolor. Eh, ¿Qué más? Te pueden empujar, pero ya que te maten, pues no, tendrías que vivir o estar en un lugar muy negativo, no entiendo por qué estarías ahí, por mucho tiempo y que te afecte eso a la salud. Eh, eso sí, eso pasa muchísimo y pff, ya pues hacen hasta programas de televisión de, de casos de familia. Pero, pero que, a que a que tú te encuentres con un fantasma y te mate, no, no existe. <laughs> eh, tendrías que estar en una situación ya muy elevada donde has tenido mucha negatividad que has absorbido y bueno, así que yo, le tienes que tener mucho más, le tienes que tener mucho más aún a un extraterrestre malo. <laughs> eh, hola Wilmer, gracias, bienvenido. ¿Existen los extraterrestres? Pues en eso estamos, ¿tú qué crees? Eh, a ver, no hay nada aquí que, que demos como realidad o mentira, porque todas, eh, en fin y al cabo, pues no existen factores o hechos que podremos realmente comprobarles. Eh, hasta médicos que salen con comprobaciones de extraterrestres, la gente igual no cree. Por lo tanto, esto es solamente una charla, eh, pues dar información de cosas que sí sabemos, pero no significa que lo tengan que creer. O sea, allá ustedes si sí creen o no creen, ¿no? You can tell what a human being is saying by body movement and mannerism. Interesting. Isn't that something that you would have to learn, though? Like, I don't know, huh. Pero ya observando, ¿verdad? ¿Dice puedes saber también qué es lo que está diciendo un humano por el movimiento de su cuerpo y su manera, eh, maneras de hablar? Eh, sí, pues sí, me imagino que también pueden utilizar eso, ¿no? <laughs> Perdón. Te mando un beso, saludos Neutron. Seríamos muy egoístas para decir que estamos solos en el universo. Creo yo que sí, ¿no? <laughs> ok, disculpen. Dice yo he visto fantasmas. <laughs> He visto, eh, dice alguien en el chat, he visto fantasmas, eh, eh, me han asustado pero no me han dado miedo, pero no he visto una alienígena, una alienígena todavía. Yo creo que todo depende de la vibra que obtenga del ser. Totalmente, o sea, todo depende. Vos vas a sentir la energía. Es como cuando sabes que hay alguien que te está mirando o que, está el, o que hay alguien en el cuarto contigo, sin embargo... Eh, existen dos tipos de sentimientos, o la presencia de que te sientes que, que estás en riesgo y te sientes incómodo y te empieza a agarrar miedo, o, la pre, o sientes que hay alguien pero no te molesta. Entonces en ese caso es porque es un ser bueno, o quizás un, ante, un, un antepasado, una persona que falleció que está visitando, <coughs> o alguien que te está visitando. <coughs> If we were able to Process. Similarly, wouldn't an advanced extraterrestrial species have a similar problem relating to their primitive thought process of us humans? Well, um, everything's energy, so it's just a thought, really. I don't think the process have any, has anything to do with it, but again, I, I don't know. Um, I think you know when you think what you're saying right now, you're like I'm thinking right now uh, to say these words, it's the same thing. It's just that I'm not verbally saying them. So, I mean, I, honestly, I don't really see the. It's common sense. <laughs> Dice, yo creo de que si nosotros tenemos la capacidad quizás de comunicarnos telepáticamente con uno al otro, digamos, entonces, ¿cómo podemos relacionar esto al proceso de pensamiento? Similarmente, ¿no crees de que los extraterrestres avanzados pueden tener el mismo problema relacionándose con nuestro pensamiento, proces, pensamiento pro, eh, primitivo, o sea, el proceso primitivo de pensamiento de los humanos? No, porque no tiene nada que ver. O sea, a ver. No importa el proceso del pensamiento, o sea, de, de tu mente, lo que interesa es tu intención. Cuando tú dices algo, lo dices con, in, con una intención. Yo te puedo decir, ¡ay qué estúpido! O te puedo decir, ¡sos un estúpido! <laughs> o sea, eh, la intención eh, manda una energía, ¿ok? Tu mente es energía, tú eres energía. Por lo tanto, si yo ahora estoy hablando, pues estoy enviando con, con cada palabra que digo verbalmente, estoy generando una energía. Depende de la, de la intención que tenga detrás, si es para informar, si es para. <coughs> Bueno, etcétera. <coughs> Por lo tanto, yo creo que eso es lo que se percibe, es la energía detrás de la intención de la palabra que estás pensando, sin necesidad de realmente verbalmente decirla, ¿no? No, no lo sé, solamente un, un, un comentario. I've seen three lights in the sky in 2000 in Riverdale, Northern, Northern, Northern sorry, California. Uh, then about two years ago, and recently here in San Diego, they said it was a space launch. Oh yeah, I heard about that. Um, so was it or like did people actually like find out it was a space launch or yo vi tres luces en el cielo en el 2000 en el norte de California dice después 2 años después eh aquí en San Diego eh hace dos años me dijeron de que era un cohete que había salido un semáforo Enrique says if you saw three lights it was it was a stoplight. it was a you know <laughs> it was a street light that's funny Yo he visto varios en Bolivia y los sigo viendo. I'm all for alien friends. We're not talking uh, anal probe, right? <laughs> I hope not. Uh, the fact is that, with the size of the universe, Earth being the only planet with intelligent life, it seems unlikely. Um, la verdad es relativa, no es absoluta. Muy bien. Dice: Yo estoy a favor de los aliens, amigos. Dice: Yo creo. No estamos hablando, hablando de una, una prueba anal, dice, ¿no? <laughs> no. <that's... laughs> Dice, el hecho es de que con el con el tamaño del universo pues sería sería raro pensar de que somos el único ser inteligente. Voy a agregar ese comentario, semi inteligente, ¿no? Porque no somos tan inteligentes que digamos. Saludos, Marco, bienvenido. <laughs> ¿Cuánta vida, especies hay en la Tierra? Sí, creo que hay otras especies fuera de nuestro planeta. Carlos. Saludos desde Perú, Marco. So you know what, I think that um, there's definitely species outside of our planet. Soy de Venezuela y aquí no llega a los extraterrestres por la, delincuencia por la delincuencia, princesa. Perdón, me río por este comentario, pero no, no, claro, no es chistoso. Eh, bueno, no, bueno, dicen, dicen, no sé venezuela, pero dicen que los lugares que están más alterados, donde hay guerras, por ejemplo, en el medio oriente, que ya paró, es donde más actividad existe de seres negativos, o sea, que hacen justamente que la gente se pelee, como para ellos, poder andar como quieren. Eh, pero, bueno, quién sabe. Um, a ver, ah, da, da, da. saludos Puerto Veracruz. Una pregunta, Jenny: ¿Cómo se pueden conseguir los muñequitos esos de la mesa, las muñequitas que tienen tu imagen? ¿Se venden o son solamente están de adorno? Eh, me mata el merchandise ese, está espectacular. Eh, sí, creo que todavía están a la venta. Es que no los vendemos nosotros, lo vende una compañía que hace las imágenes 3D. Eh, si vas a la página mía de jennyscordamaglia.com, eh, ahí vas a ver que dice estatuas 3D y se pueden ordenar, están en, aquí en Miami. <coughs> Um, español. I'm sorry, but I believe you're an alien because you're way too beautiful from this planet. <laughs> that would that would mean every beautiful woman is an alien, right? That's weird. That's really weird thought, my friend. <laughs> Dice, yo creo de que tú eres un alien porque eres muy bonita. <laughs> Saludos de República Dominicana. Has estado por aquí? No, no hemos ido todavía, pero sí tenemos intenciones para ir. Y usted de qué planeta es? ¿Quieres la verdad o quieres la mentira? <laughs> um, porque si hay Marte yo quiero ir con usted? Ah, si es de Marte yo que no, no soy de Marte, pero tampoco soy de aquí. <laughs> Estoy de acuerdo con Pedro. Uh, the alien pulled your zipper down. I know, right? It, while it fell, it just pulled it down. ¿Da miedo en Bolivia aparecen justo cuando vas al baño en el campo? Aparece, ¿Por qué aparecen cuando vas al baño? <laughs> A veces no sé si, me dan car si, me, si es broma o si lo dicen de verdad, porque, claro, son temas tan extraños. En uh, Bolivia, they actually come about when you go to the bathroom in the field. Llévame al campo que te muestro. <laughs> Ay, qué bobo! Oh, baby. Um, Judy Jackson. Um, lo de ella no es la inteligencia. Ella. No sabe que el ser humano utiliza el total de la capacidad del cerebro de varias maneras. Ok. <laughs> Saludos desde. Bueno, según los médicos, a ver, no utilizamos el eh, 100% del, del cerebro. I've actually experienced uh, telepathy, telepathy, and it was interesting. You can hold group conversations and you can also hold a one on one conversation, but people can try to interrupt. uh yeah Jose I'm right with you there. Um I do it all the time, and uh it's it's really interesting when you start i mean for anybody to really believe this, you really just gotta try it uh you gotta meditate first um get your energy levels up, and you will get to the point where yeah you'll have group conversations, but it's better to have just one on one sometimes because it it might get a little bit confused um, and the best way i always say this the best way for you to try it and do like a trial and error if it's true uh, communicate with somebody that lives in another part of the country like i started doing that communicating with meditators from india and the next day uh, they would email me and it would be exactly what they told me so that's how i'm sure exactly of what it is that i hear um, but it's a process and it doesn't you don't keep, you don't do it from one day to another it's a process that takes a lot of time um, but you just gotta want it And you could say, well, what do you get out of it? Well, a lot of, a lot of information. <laughs> um, yo he experimentado telepatía y es bastante interesante. Puedes tener hasta conversaciones grupales y puedes tener una conversación de uno a uno, pero siempre hay alguien que intenta eh, interrumpir. <clears throat> la mejor manera de, de empezar a intentar o jugar con el tema de la telepatía es eh, definitivamente el hecho de, de intentarlo con alguien que ya conoces, que vive en otro lado del mundo, hablar de algo extremadamente pues fuera de lo común y luego confirmártelo por, que se lo confirmen por email. Yo empecé así con meditadores de la India y, y la verdad es que pues al principio no dice no pues estoy loca o sea me estoy hablando a mí misma y resulta que no porque hasta escuchas el tono de la voz de la persona o el acento que tienen um, y entonces bueno mediante el tiempo pues el, siempre el día siguiente me escribían el mensaje que tenían para darme que era justo lo que me habían dado a través de la meditación y, y es súper interesante porque luego ya no necesitas más pruebas, es simplemente pues comunícate y listo que, que te enseñen lo que te tienen que enseñar Upa. y ahí pues terminas hasta, a través de la práctica llegas a poder comunicarte con hasta con seres que no son de este planeta por lo tanto es todo depende si lo quieres o no lo quieres o qué es lo que puedes beneficiar de eso pues Abrir mucho más tu mente y tener un montón de información, en realidad. Bueno, amigos, nos vemos mañana en otro Jenny Live en MiamiTVChannel.com, el canal 18 acá. Espero que hayas disfrutado. Un beso muy grande. Nos vemos ahora para miembros únicamente de Miami TV en, eh, repito maimitivichanel.com. Los seminarios de los domingos son en tuenergiapositiva.com, hagan clic en seminarios, son completamente gratis y son a las 6 de la tarde todos los domingos. Si están en, en Tacuarembó, Uruguay, no se olviden, eh, estaremos, bueno, estaré allá eh, a mediados de febrero, así que si quieren recibir energía positiva, pues con mucho gusto. Eh, y mmm, me pueden enviar un email a jenny.maimitivichanel.com para coordinar. Nos vemos entonces mañana, que estén positivos, estén bien, gracias por sus comentarios. Eh. See you guys next time. Love you. Have an amazing evening. We'll continue now for members only in um MiamiTVchannel.com. Bye bye.